espera. Desde tiempos inmemorables en todo el mundo, los niños saben que cuando sus padres y madres los arropan en la cama y apagan las luces, hay monstruos en los armarios ansiosos por salir. Pero lo que no saben es que no es nada personal, solo es su trabajo. No veo a nadie. ¿Eh? Aquí no hay nadie. ¿Dónde está el niño? ¿Qué hay que asustar? Sí, no pasa ¿cómo nada. Que no pasa nada? ¿Dónde está el niño? Solo saca la lista de citas. Esto es una vergüenza. ¿Eh? A ver, ¿a las 8? Sí, a las 8. ¿A un pequeño? Un pequeño. ¿Calle Magnolia? Ay, Magnolia. Ándame eso. ¿Es Mongolia, Mike? Esto es Mongolia, según tú. No sí, lo es. Oye, ¿recuerdas el quinto año? Sí. Pues mientras tú le pasabas notitas a Susie Boyle, el resto de la clase estudiaba geografía y esto no es Mongolia. Ah, ya no sigas, ¿quieres? Tú nunca tienes errores. Esto es clásico. Vas a decir que no leí bien la lista con este ojo inútil. Por favor, Mike, no te pongas así. Lo querías cálmate, decir, no lo querías decir. Así, ¿quieres? Ah. Por favor, Mike, yo sí te quiero. No, ni lo intentes, no vas a lograrlo, no va a dar resultado. Dímelo. Ahora no eres dímelo, mi amigo. Dímelo, Mike. Ay, tú ganas. Oye, ¿qué planeta soy? ¿Eh? Dímelo, ¿qué ay, planeta soy? Oye, voy a ver si puedo conseguir una rosquilla en la sala de descanso. Oye, ¿no sabes qué planeta soy? Pedazo de alfombra. Oh. Hola, perrito. Hola, perrotote. ¡Soli! ¡Soli, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Ah! Próximamente en su cine favorito.